Because you know I'm all about that bass and no trouble. I'm all about that bass and no trouble. Yeah, it's pretty clear I ain't no size two, but I can shake it like I'm supposed to do. 'Cause I got that boom boom that all the boys are chasing, all the right junk and all the right places. Hola, 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 muy, pero muy buenas noches. Sean ustedes muy bienvenidos al gran show de la conversación. Bienvenidos a El Don de la Palabra, programa que nos encanta hacer aquí por el canal de la ciudad porque nos permite encontrarnos a través del diálogo, ni más ni menos, en estos tiempos de tumulto. Este no es mi show, es el show de la conversación. Conversación que se inicia en cada programa de los que hacemos con objetos como los que hay arriba de la mesa, flechas, fotos, pantuflas, todo esto va a oficiar como disparador de las conversaciones que tendremos en minutos nada más con los invitados, al igual que los maniquíes que también tienen adentro de sus pancitas más objetos que también son disparadores. Y lo mejor del programa, como me gusta decir cada noche, es él, que ya no sé cómo calificarlo porque ha superado incluso la expresión mi alter ego. Don, bienvenido. Pero muy buenas noches y muchas gracias por esa presentación, mi querida Valeria, que estoy como siempre, y como digo muchas veces, jamás la voy a dejar sola. Muy bien. Valeria, soy su voz interior, su otro yo, su conciencia, ¿o no? Claro. Bueno, ¿quiere que le cuente sobre los invitados de hoy? Dile, dile. De lujo, como siempre. Atención, una periodista que de ángel no tiene nada. Una standupera que le echa la culpa a Colón. Una comediante ideal para salir del closet. Una humorista de puta madre. Y ahora sí, Valeria, la palabra les pertenece. Muchas gracias, doncito. Con tanta mujer aquí en el piso en momentos, vamos a ver a quién le pertenece la palabra. Ya venimos. Bueno, qué placer recibir las noches de chicas. Ay, chica, dijo la señora. Chicas, noche de chicas. De teenagers. La noche de teens. ¿Viste como las señoras de 90 que dicen salgo con las chicas? Con las chicas, bueno, mi abuela dice las chicas. Lo que importa es la juventud interna. Sí, hay que girarlo hasta el final. Claro que sí. Y el que tiene una juventud interna que ni te digo es el Don. Así que Don, es su responsabilidad arrancar con este show. Bien, bien, vamos a arrancar. Valeria, yo siempre estoy como atento a las noticias y obviamente sé que usted también. Sí. ¿Se dio cuenta la cantidad de famosos que decidieron ser padres de una manera, digamos, no convencional? Por nombrar algunos, ¿no? Luciana Salazar, Marley, Juana Repetto, Flavio Mendoza, bueno, entre otros. Están marcando una tendencia que parece que llegó para quedarse. La familia monoparental, donde uno decide cumplir el sueño de tener un hijo. Maravilloso sueño, ¿no? Es una filosofía de vida que viene avanzando y yo me pregunto, como siempre, ¿es fácil decidir esta nueva modalidad? Familias monoparentales. ¿Podríamos formar una familia de manera single? La verdad, cuántos famosos, pero en realidad vienen a ser como la manifestación pública de algo que también se da en el espacio privado, ¿no? Yo tengo un montón de gente conocida que ha tenido, mujeres que han tenido hijos solas y hombres también que han, bueno, subrogado un vientre, estas nuevas modalidades, porque hay tantas además. Sí, es cierto. ¿Cómo lo ves?
A mí, digamos, yo tengo también muchas amigas que han decidido sí. tener... Les ha costado, ¿eh? Decisión difícil. Y además... Me acordé de Débora D'Amato también. También. De Juana Repetto, no sé si lo dijo el don. Sí, lo dijo. Claro, sí. sí. Y, bueno, por mis amigas, las que tengo más cercanas, la verdad que fueron decisiones difíciles. Además, el tratamiento muchas veces es complicado. Medio tortuoso, ¿eh? Es claro. En algunos casos es bastante tortuoso porque hacen varios intentos, ¿no? En el caso de una amiga mía fueron varios intentos, pero no dejó, digamos, de tener el deseo y de seguir. A mí me cuesta la determinación de... Yo no soy mamá. ¿Te cuesta en lo personal? En lo personal. ¿No te cuesta aceptar la decisión de los otros? No, para nada, por supuesto, para nada. Pero no sé, es como que... No es que tampoco tenga una estructura de la familia perfecta, ni mucho menos, porque tengo una familia bastante disfuncional. Pero, pero vos, Andrea, ¿te gustaría ser madre? A mí me gustaría ser madre con una pareja. O sea, que sola no vas por esa opción. No, pero porque no. es mucha responsabilidad, porque también decís, ay, un sí, nene y vos sí, sola. A mí me parece igual tan hermoso que hay como un cambio de paradigma en función de lo que es el concepto de familia, ¿no? Que como que se está rompiendo de a poco, por suerte, y me parece súper interesante este modelo de familia tipo. Por suerte. Que, por suerte, que sí. cada uno puede construir sí, eso, la sí. familia que desea, como quiere, y que cada vez está como menos... digamos, puesto en el deber ser. ¿Vos tenés un sí. señor a tu lado? ¿O? Que se llama Benicio, que tiene 4 años. Ah, ese es el señor. Ese es el señor. Pero no, es el más responsable y adulto pero de toda no la pareja, familia. Digamos. Ahora no estoy en pareja, no. Estoy oye, en no pareja con un montón de gente, no, mentira. No, pero es que está pareja muy bien. No estoy, pero sí tengo... El otro día tenía esta discusión con una amiga puntualmente, no era una discusión, un intercambio, que estábamos hablando y decía... Digo, hablamos de la familia y digamos, yo siento que tengo construida una familia claro, más sí. allá de que no esté en pareja hoy con nadie. Digamos, me parece súper interesante. Y con respecto a Mirko, el hijo de Marley, yo quiero ser Mirko. Tiene más seguidores todos que queremos todos, ser Mirko. O sea, tiene 6 meses. Que todos queremos no los sea, todo el mundo. Todos queremos los viajó por todo Mirko. El mundo. Tiene más seguidores que vos. ¿Por qué le arman una cuenta de Instagram tan pequeños? Es raro. Y el hijo de Cipolitaki también. Debe ser por eso. ¿Sabes lo que factura claro, el pibe? Y aparte ya está en la televisión. Ya o sea, está. Sí, ya está. Parte. ¿Vos, Fiorella, sos mamá? No. Estoy muy lejos. Estoy como al valor de una inseminación. De distancia. ¿No tenés ese deseo? Sí, la verdad es que sí, me ¿sí? encantaría. Te gustaría. Sí. Pero también. ¿Y qué te aleja del deseo, de concretar tu deseo? Me parece que no es el momento, todavía no. Pero económico, sí sé que ni económico ni yo, como que ahora tengo mis prioridades y no... No quiero dejarlas por nadie. A mí me fascinó que en el Twitter de ella ya se define como comediante, no sé qué, torta. Y pone, pone el icono de... Me encantó. Me encantó. Formarías, no sé cuál es tu situación sentimental, pero formarías una familia y tendrías un hijo con otra mujer, por ejemplo. Sí, sí. ¿Te gustaría sería, esa, me gustaría ese proyecto? Sí. Sería la idea. Pero bueno, también si tengo el deseo de ser madre y no tengo pareja con quien quisiera llevar ese proyecto adelante, pues, claro, lo haría sola. Pero, perdón, para sí. mí hay algo fundamental que hay que pensar. Yo lo pienso así hoy sí. en día. Y es, una cosa es con la persona que pensás, ¿puedo tener un hijo? Porque en algún momento te vas a separar. Y otra persona es con la que puedes tener una relación. Entonces es como, viste que hay gente que decís, con él puede estar todo bien, tenemos una relación, pero ni en pedo claro. Y es lo que me pasa ahora, porque como yo no, digamos, no quiero tener otro hijo... Se me re complica mantener una relación monogámica. Porque bueno, pero que vendrías a ser funcionalmente, digamos, una madre single en este momento, ¿no? Claro. Que no fue así por opción. Un poco. No lo sé. ¿Para qué? Che, parezco Mirta Legrand. Claro, mira, dale. Dame a mí lo que tienes que preguntarle y yo te digo si no puedes. Escucha, me pasó hace tanto tiempo que realmente no lo sé. Sí, es por elección, digo. Sí, sí. Digo, tuve otra pareja después. Claro. Tuve otra pareja después y realmente, digo, hoy no, digo, para estar en pareja tengo que estar muy bien. No estoy en pareja porque siento que el otro me complementa, ¿no? Ahora, ¿se acuerdan que en una época era, yo recuerdo una compañerita mía de la escuela, pobre, que era hija de padres separados y sí. era como una tragedia griega? Ah, sí, yo pero tengo padres separados. Ahora sí. es la norma. No, ahora es lo normal. Claro, dentro de 25 años le van a decir a los chicos, le van a hacer bullying a los hijos que están los padres juntos, ¿no? Sí, bueno, para mí en la escuela me pasó. A un juez, uno hace de juez, otro
de abogado. Ay, yo decía, yo decía. En la escuela yo me no decía eso. La verdad. A ver, yo lo que decía era, mis padres están separados, pero se separaron en tan buenos términos. Era pero para vos fue un trauma eso. Y bueno, viví cosas complicadas en casa. Entonces, pero no, como me daba vergüenza decir que tenía padres separados, todavía ha sido perfecta la separación. Ah, era como mentira, tu discurso, era todo. Claro. Era perfecto, sí. Ahora, perdóname, vuelvo a esto del ser madre o padre solo, sí, porque claro. También ¿sí? Marley, sí. ¿No? Y tanta gente. Digo, ¿cuánto juegan de lo que uno vivió en la casa, Andrea, por ejemplo, a la hora del temor? Vos decís, me encantaría, pero no sé si me animo. ¿Hay claro. algo de eso? No, la verdad que me encantaría, pero no lo tendría sola. Eso. No con lo varios amigos, si no, ¿no? También. Con amigos. Dejás un poquito no, no lo tendría sola, no. La verdad que sí, las veces que tú... He tenido proyectos de pareja, lo hemos hablado con mi compañero y sí, siempre salía la posibilidad de tener un bebé. Ya incluso con alguno de ellos, que no puedo decir sus nombres, teníamos nombre digamos, de los hijos que íbamos a tener. ¿Hay que tener bueno, mucho ovario, mucho huevo, como sí. sea, para ser madre o padre solo? Y yo creo que sí. Sí, yo creo sí, que sí. Mí, sí. Yo creo que en mi caso que estoy separada y que mi compañero de crianza es un padre súper presente, valoro mucho que sea así porque es una responsabilidad enorme. Entonces, tener un compañero de crianza que es muy presente, decís, ah, qué bueno, ¿no? Que sí. no tomo decisiones sola, que estoy acompañada claro. en esto. Y que hay juicio, porque, perdón, porque también estar con, tener un padre que te hace la bien posible, es como en ese sentido, prefiero... Sí, o un padre ausente. Claro. Ni hablar. ¿Y qué hay del juicio social? Porque, y con esto cierro y vamos a la pausa. ¿Qué hay del juicio social? Porque somos todos muy abiertos, nos encanta que la gente tenga hijos solos y qué sé yo. ¿Pero ustedes creen que la sociedad está tan abierta de mente como nosotros que laburamos en los medios? Y yo creo que si te van a juzgar, te van a juzgar por cualquier cosa. Tienen ganas de hablar de vos, van a hacer claro. cualquier cosa. Yo creo que hay está mucho más aceptado. Estamos incluso justo en ese cambio, ¿no? Sí, estamos cambio. En la transición de todo. De todo. Claro. Nosotros, nuestra generación está así, ¿qué? ¿Eh? No entiendo claro, nada. Porque venimos de unos padres, pará. ¿No? De una sociedad mucho más conservadores y ahora estamos justo los chicos jovencitos en el cambio de paradigma. Nancy, sí, claro. No sabés lo que te agradezco con toda mi alma que me hayas incluido en tu generación. Con esto, sí. Con esto soy feliz y pido la pausa. Ya venimos. Bueno, chicas, hemos atravesado el primer bloque con alegría y felicidad. Tengo una duda, Connie. ¿Qué llevas en la cartera que no te la sacaste? No, es una riñonera. ¿Y qué tenés ahí adentro? Todo, todo. No me lo saco nunca. ¿Vas a ir a comer a lo de Mirta con la...? Voy con esto. Casi que puedo dormir con esto. Yo estoy así. Me dio curiosidad. Claro. Formó parte de mi cuerpo. Pero bien. Mucho no podés llevar ahí adentro. ¿Sí? Pero lo justo. Es bueno porque capaz que estás con una cartera ¿plata? Y te pones una cosa no, así. No, pregunta entonces... la producción. No. Una vez Chiche Helblum me hizo abrir la cartera y sacar todo. Sí. No te voy a hacer esa maldad. Porque él tiene una teoría, creo que con el tema de las carteras chiquitas, que depende, o sea, él califica de acuerdo cartera grande, cartera chica. Qué miedo que me da. Ay, Dios. Mucho miedo. Mucho miedo. Me lo mochila. ¿Qué entro? Don, sáqueme de esta situación y cuénteme cómo seguimos. Estaba pensando, como siempre, Valeria. Sí. Veo que dicen que la mentira tiene patas cortas. Sí. A ver, que se pongan en marcha los maniquíes. Según canta mi querida amiga Valeria Lynch en su indiscutido éxito de los 80, ¿se acuerda la mentira? Sí. La mentira tiene mala fama, Valeria, decía siempre. La fábula de Pinocho es aleccionadora. Si mentimos, nos crece la nariz y todos se van a dar cuenta. Dicen los especialistas que mentimos al menos 10 veces por día. No es mi caso. Y yo me pregunto, ¿cuándo diferenciamos las mentiras en piadosas o malvadas? Mentime que me gusta. ¿Qué porcentaje de mentira habita en nosotros?
tengo que ir. Ay, mira lo que dice. Mira, tengo que ir. Bueno, vieron que acá tengo los maniquíes, ¿no? Sí. El maniquí tiene el emblemático. El Pinocho, claro. Pinocho, qué pobrecito. ¿Qué tiene? ¿Cómo se llamaba el personaje que tiene Pepe arriba Grillo, la nariz? Pepe Grillo. Ah, Pepe Grillo. Me había olvidado de Pepe Grillo. Che, de todas somos mentirosas. Sí, yo dije, yo no me voy a... Había alguna, no voy a mirar a nadie. Yo me zarpé. Una de las invitadas, miro para el frente para no traicionar, le pidió a la maquilladora que le redujera la nariz. Bueno. Tengo que... Bueno, pero es habitual que te reduzcan la nariz. Yo nunca pedí haber sabido. No. Yo me dije, no... Pedile que tenemos todo. Nariz ancha, sí. Sí. Pedile que te... Yo le pedí, me agarran las tetas y no hubo caso. Te puede, te ponen sombra, sombra, sí. Parece muchísimo. Pero para, ¿la nariz grande la tiene alguna por mentirosa? No, por genética. Claro. Yo te digo, me tiré cuando era muy chiquita, no era así mi nariz, lo quiero decir. Dale, Nancy. Te lo juro por Dios. Mi papá también tiene una teoría. Me tiré de clavado en la Pelopincho a los 7 años. Me rompí el tabique. Ay, bueno, pero me río porque fue simbólico lo de la nariz. Claro. Te acaba de crecer un poco más, igual. Hablemos de la mentira, chicas. Hablemos de la mentira. Oh. Bueno. Para mí los vínculos a veces se construyen con un mentiras. Poco con mentiras. Qué feo. Al principio sabemos con quién estamos hablando, ¿no? Chicos, por favor. Me gustaría ser tu amiga. No, pero sí, digo, qué sé yo, no sé. Estás ¿qué en... vínculos construís en base a mentiras? Para empezar, redes sociales es todo posverdad, digamos. Uno mete filtro, eso es un poco mentiroso. Sí. Mostrar una parte, porque también ocultar. No. Bueno, yo me acabo de achicar la nariz, chicas. ¿Pero ocultar es mentir? Y es un límite muy delgado, ¿no? O exagerar. O sea, cuando estás en el ascensor con alguien y te pregunta, ¿cómo estás? ¿Qué decís? ¿Estoy como el orto? No, le decís, no, todo bien. Eso sería como poco agradable, ¿no? Claro, eso te la vamos a aceptar, que no nos diga la verdad. Te agradecemos muchísimo. Gracias. Vos como que el tema cuando estaba sonando, como que te quedaste pensando. No, porque me quedé pensando. No, porque me quedé pensando en las mentiras que yo decía cuando era pequeña. Por ejemplo, el tema de que en mi casa estaba todo bien y que se habían divorciado perfecto. ¿Y vos por qué crees que era para mantener una apariencia social? ¿Por qué sentís? Que yo creo que sí, porque casi todas mis compañeritas o compañeritos tenían aparentemente la familia tipo perfecto, feliz. Claro, pero es toda una mentira, porque después cuando... Pero yo en mi mirada era esa. Claro. Yo Andrea, veía... Era... ¿La gente del ambiente miente mucho? Sí. Apariencias, ¿no? Son tan hipócritas en este ambiente, te diría Carmen. Carmen dice algo así, ¿no? Claro. Pero yo... Bueno, esas mentiras tienen que ver más con lo psicológico, supongo yo. Cuando yo le decía a mis compañeritos... No las del ambiente, ¿eh? Por eso también. No. Pero digo, eso no... Es falsedad más que mentira. Claro, pero no, por ahí sí soy más ocultadora. Para no, por ahí, si sé que hay algo que te va a molestar mucho, que yo sé que dijeron de vos... No me lo decís. Y no te... Pero eso es cuidadoso. Pero me parece... Pero hay gente que va y te lo hace. Bueno, pero eso es la gente que te dice la honestidad. Ah, porque yo soy así. La honestidad brutal. Y te tira cualquiera. Y eso sí que no es honesto. Para mí es cruel. Porque como no hay necesidad. Es una amiga que también dice, no, soy honesta. No, sos... Sorete, ¿por qué me estás haciendo daño? Lorela, que no te estamos dejando hablar, parecemos todas gallinas, sí. No te dejamos hablar. Hey, no, para mí eso, coincido con Connie, es cruel. Claro. Yo si sé algo que me dijeron de vos, o un chisme o algo, y no te suma y te va a hacer mal, claro. Te lo digo. ¿No ahora, mentís nunca? Dale. Sí, obvio, no voy a decir que no miento nunca. No, yo no miento, por ejemplo. Pero para, dijo trato 10. De no, como que pienso, digo, ¿qué hago? No miento, no lo hago. A mí me duele mucho que me mientan. ¿En qué cosas mentís, por ejemplo? Por ejemplo, estoy llegando. Estoy llegando. No, estoy yendo, es buenísimo. Claro, estoy secando la ducha. La ducha, sí. Claro. Claro. Sí. Esa es como. Es medio infantil, ¿no? Eso. Y pero. Pero es chica, tiene 30. 31. Se le permite por la edad. Ahora, el Don dijo que eran 10 mentiras por día. Me parece que fue excesivo. 10 mentiras por día. Eso 10, es, ¿no? El Don por día. El Don tiene sus propias estadísticas. Claro, de Massachusetts. Maneja una estadística paralela. Claro, porque yo estaba pensando. MIT. Claro, 10 mentiras. Es como, bueno, pues, no sé, puede ser, pero hay más pequeñas, más ¿en grandes. ¿En qué mentís ahora? Cuando eras chiquita para crear un mundo más seguro, quizás. Bueno, en esa, por ejemplo, en esa que podemos diferenciar, no sé si es mentira u ocultamiento, pero si a mí la persona, vos me venís a decir, che, fulano, de tal, dijo tal cosa de vos, nah, olvídate, o sea, por ejemplo. Pero a ver, me quiero incluir porque esto sería importante, pero
ser, no sé. Bueno, si no mentí, está bien. No. A ver, no. En mi profesión a veces hay cosas que yo bastante oculto, porque me parece que no corresponde decirlas del, está bien, del otro. Pero ¿entendés? ¿Ocultar es mentir? No. Para mí ¿vos no. ¿Mentís? No. Todo bien. Mentira, Connie. Vos sos bárbara. Yo me entiendo, ahora. Connie, por favor. Yo soy budista, porque además soy budista. Entonces, mentira. No mentimos, hacemos Connie, todo bien. Connie, para, no mentí nunca. Te compraste un Buda en el barrio chino, Connie, dale. No. Me pasa que si te miento, se me nota en la cara. No te puedo mirar a los yo ojos. Me deschavo. Entonces, por ejemplo, claro. Hay algo que... empiezo a hacer esto y a se me reno. Sí, cualquier cosa. Entonces, no, y además así, es una mentira complicada. Después, no, con el tiempo, te olvidás. Y me agarra una culpa, claro, que no me lo banco. Yo ya la quiero. Ella sí, la segunda, soy buena amiga. Ella es la segunda vez que nos visita. Y vos sabés que ya la quiero. Porque es como es que, uno, ¿viste? Medio catraca. Sí, 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 que no sabe ocultar nada. Pero bueno. Y me molesta mucho que me mientan porque siento como que me están tomando de, claro, de estúpida. Entonces, claro, cuando me mienten y descubro, es como, es algo que se rompió y ya y no lo puedo bancar. Pero, por ejemplo, si te dice, a ver, si, nunca dijiste, a ver, me siento mal, no puedo ir, por ejemplo, estás mintiendo ahí. ¿Para no ir? Para no ir. No, yo sí, por ejemplo, si te dejo clavado, viste, te invitan al teatro, que te guardan entrada, sí, y todo. Me tengo que estar muriendo para dejarte plantada. Claro. No, yo sí, yo miento. De repente todo lo que había dicho esto se cayó en un... Se desdice de por completo. Yo a veces miento con los precios. A ver. Me da un poquito de vergüenza y te rebajo un poco como que tuve una oferta, por ejemplo. ¿Pero a quién le mentís con los precios? O sea, yo te pregunto cuánto te salió esa campera y le bajo el precio. Siempre te miento. ¿Sabés que la conseguía 100 pesos? No puedo, y es como, es imposible. ¿Pero que para darle envidia al otro? No, porque culpa, como me da culpa, la culpa del consumo, la me culpa agarra culpa. ¿Por qué culpa? Porque pobre el otro no tiene, o que te envidien, o... No, no sé. Chicas, o porque mira qué bien que consigue no una oferta. Claro. Yo tengo un buen terapeuta. Ahora la pausa, les voy a pasar el teléfono mientras preparan todo para que hagamos el próximo bloque. Yo ahora les paso el teléfono para que pidan un turnito, ¿vale? Junk in all the right places. Este programa, como me gusta decir, siempre todo puede suceder. Ha pasado de todo acá. Hay gente que se ha emborrachado, gente que ha llorado, gente que ha reído, gente que se arregla la ropa. Sí. Tabuada estaba así. Toda... Se estaba poniendo coqueta. El don me pone unas pantuflas acá. ¿Acaso qué quiere fingir, sí, don? ¿Nos eso ponemos todos coquetos? ¿Me acomodo los tiradores? ¿Qué hacemos? Escucha esta frase. A ver. Antes muerta que sencilla. Sí. La frase que se hizo popular en Sex and the City, obviamente no es nueva, porque, no sé, muchas mujeres pasan y pasaron horas frente al espejo antes de salir. Yo me pregunto, para variar, ¿vestirse a la moda es a costa de lo que sea? ¿Cuál es el límite entre lo discreto y lo ridículo? ¿Son coquetas o salen a la calle con menos glamour que un par de ojotas con media? Antes muerta que sencilla. ¿Son glamorosas o impunes? Bueno. Ella tiene un look. Tenemos la música para todo acá. Ahí pusieron el anti-glamour, unas pantuflas. Sí. Y... No, ¿qué? Anti-glamour para mí. Este es el kit de mi casa. Sí, yo entro a mi casa también y me saco todo. Yo soy y un linchera directamente dentro de casa. Bueno, en la foto está este pibe de Santiago Artemis, sí, que sí, es diseñador. Muy sofisticado. Para mí, y perdóname, acá sí voy a ser mala, para mí colgarse un bicho muerto, pobre asesinado, como hizo en esta foto, no es glamour. ¿Pero así es sintético que... o es no? No, es sintético, el flaco usa pieles, sí, así que eso para mí entonces, no es glamour, no. Pero bueno, no si es glamuroso. Sintético, no.
¿Ustedes no. cómo son con la pilcha? Yo soy en la vida... ¿Normal? En la vida normal. Acá viniste vida... de televisión. Claro, vine de televisión. No, me gusta ponerme este look, por ejemplo, para... Lindo. Está bueno. Mostrá los pero... tacos, a ver. Sí, mirá. ¿Vos podés caminar sobre eso? Sí, puedo. ¿En la vida diaria? En la vida, no. No sí, no, puedo, porque esta plataforma, por ejemplo, este tipo de plataforma es más tranquila. Es verdad. Ahora, si es un estileto, ahí se me complica. ¿Vos vas al supermercado con eso, por ejemplo? No. Hay gente que está en su casa con tacos así. No, yo soy los... Yo soy cero maquillaje los fines de semana. Bueno, ahora en un rato, por ejemplo, ya cero maquillaje. Nada, incluso, mira, a veces voy a comprar, si está un poco fresco, con un... ¿Viste estas camperas largas? Y abajo tengo un short. Ah, un short. Está bien. Pijama, sí. A mí me gusta ir al banco en pijama, con una campera. No. Ay, qué loco, estoy en yo pijama. Hasta el chino, como que siento un claro. pijama. Sí. No lo saben. ¿Saben que no el otro día estuve en un hotel, en el desayunador? Les juro, Bajó la piba con el pijama, se notaba que era el pijama y como una manta arriba. Está perfecto. Sí, sí, hermoso. En el hotel. Yo en todos lados. Yo también. ¿Vos viajás? ¿Manta o poncho? Yo sí estoy... en mi vecindario, para mí está permitido. Yo he ido a votar en pijama, me acuerdo. Voy de cualquier manera. Sí. De hecho, por eso yo no entiendo a la gente que está vestida como para salir adentro de su casa. Yo llego y me tengo que sacar todo y tengo el... Es muy loco porque mi mamá, cuando cumplí 30, me regaló una bata. Y yo decía, ¿qué más es? Mamá regalándome la bata. ¿Cómo es la bata, Connie? Bata horrible. Como, ¿viste? Eso que es como una como toalla, no sé qué es como... Sí, sí, toalla. Bien abrigada, que no se lava encima. La bata no se lava. O sea, que de los 30 no lavas la bata. Desde los 30 no lavas y la uso todos los días. Es un asco. Atenti, ¿no? Pero yo llego y es, vos venís a mi casa... Y están todos mis ahora amigos. Ahora no quiero ir con esa bata. Vas a venir, el fin de semana vas a ir a Nancy a casa. Y yo me pongo, me clavo la bata jogging y las pantuflas. No está bien. Estar... ¿Y qué hay del concepto este? Bueno, creo que el emblema de esto era Carrie Bradshaw, la de Sex and the City. Claro. Que, bueno, era como un ícono de la moda. Y mucho tenía que ver con esto de agradarle al otro, ¿no? Uh-huh. Como vestirse para agradar a la otra persona. Fiorella, ¿vos te vestirías para agradar a alguien? No, yo si no me siento cómoda, capaz lo hago, no sé, para si tengo que hacer un personaje o algo, bueno, pero si no, soy yo. ¿Sabés cuántas veces me quisieron planchar el pelo? Vos tenés un muy lindo pelo y muy personal, ¿no? ¿Quién te ha querido planchar el pelo? Y bastante gente. Es que me ven y me dicen, ¡ay, qué unos rulos! Y nunca probaste con planchártelo. Y yo... Chan. O que te dicen, a vos sola te queda bien. ¿Viste que vos decís, ahí no sé si es un elogio o...? Ahora, esto de ponerse todo lo que está a la moda, ¿no? Que mucho, yo conozco gente de verdad que marca en las revistas lo que va a comprar porque se usa esa temporada. ¿Eso para qué se hace? ¿Para agradar al otro? Sí, porque estás adentro de la máquina del consumo también, me parece. Yo en algún momento me pasaba eso y ahora no. ¿Te pasaba cómo era tu operatoria? No de marcar la revista, pero sí de estar como más pendiente de la moda. Pero hace muchos años estoy hablando de eso, 15 años atrás. Me parece, ¿no? Sí, ahora no, es como que busco la comodidad y es la adultez, Nancy. Claro, capaz. ¿Estás madurando? ¿Qué pasa, Andrea, en la tele? Porque yo ya creo que ni siquiera ese paradigma. En un momento era como, bueno, esto es lo de esta temporada y las minas que estaban en la tele mostraban lo que había que mostrar. Ahora me parece que cada uno se pone lo que quiere, ¿no? Sí, y hay un concepto, me parece que... A ver, hay un director en Canal 13 que es un capo, es una persona que ha, digamos, ha dirigido desde Tato Bores hasta, bueno, a lo mejor es una persona con más grande, director más grande, Borda, bueno, Borda. Y acá tenemos a De Matteis, que también es un histórico. Sí. Bueno, Borda, un gran director, obviamente, y muy histórico, siempre me dice, no, cuando me ve llegar, claro, yo pelo mojados, sin anteojos de sol. Así nomás. Así nomás, no, nada, no, la mochila y que cargo una bolsa y esto y lo, pantalones rotos, ¿no? Y llego y me mira y me dice, no, no. Me dice, vos tenés que ponerte anteojos grandes, es que te tapen la cara. Claro, pero es más de la época, digamos, de no sé, a ver, no sé, Mirta Legrand por ahí, o por ahí algunas menos, más acá, ¿no? Que usaban anteojos ahumados para que no se les vea, digamos, que estaban sin maquillaje. De hecho, hay muchas que no quieren mostrar la cara sin maquillaje.
Yo no soy. También hay como un nuevo paradigma que ha venido de la mano de las redes sociales, ¿no? Sí. Las chicas de la generación de Fiorella, por ejemplo, y Connie, sí, bueno, y Connie también. Yo también, que somos la misma generación. De repente todas, ¿no? Se muestran sin maquillaje. Sí, o sea, sí, sí. Y salen con unas ojeras así, como es la gente real, ¿no? Pero no te vas a estar maquillando por una historia de Instagram. Bueno, pero la historia de Instagram quizás te vea más gente que en la tele. Sí. Pero no, le pones un filtro, ya está. Claro, viste que si no me arreglé, te pones te pinta los labios solo. Genial. El lujo es vulgaridad, como cantaban los... ¿Quiénes eran? Los Redondos. Redondos. Las Tentaciones. Y para mí, cuando pega una vuelta muy lujosa, sí llega a ser vulgar. Llega a tener como un tinte... Charlotte Canigia. No quiero nombrar a nadie. Claro. ¿Y qué opinan de los tipos que se tiran? Porque vieron que ahora que las mujeres estamos como más me importa nada y sí, me pongo lo que quiero, tranquilo. Por ahí son más los tipos los que están en la moda y van a comprar y como que están... Metrosexuales quizás no sea la palabra, pero como que están más pendientes de la estética y todo eso. A mí el tipo muy, muy arreglado no me gusta. Mm. Tiendo más al no hippie borde, al hip-hom. No hip-hom, pero no me gusta cuando están tan pendientes de la imagen, porque yo no lo estoy, entonces me hace como estar exigida, ¿no? ¿Viste esto de la barbería? Para mí es como... ¿Viste? Me encanta. Ya, igual ya están muriendo las barberías, ¿sí? Con respeto, ¿no? Por todo el barbero, sí. Pero viste que ya... De moda de nuevo. No podés cortarte la barba en tu casa. Connie, pero con gente así como vos, ¿no? La industria de la moda. Claro. Sí, claro. Es porque un micro emprendimiento. La parte de la barbería te dan un trago. Es todo como un rito, ¿no? Un ritual. Esta piba, entre la bata que no lava hace 15 años. No, porque la verdad a mí me cuesta mucho ir a, por ejemplo, peluquería, voy cada 4 meses. No, igual te cuidás. Me tiño en mi casa. Te haces cositas. Porque ir a 4 horas también, de verdad. Todo el sábado instalar la peluquería. Es tremendo. Me muero, yo me llevo las cosas para hacer. Entonces digo, no, lo hago todo en mi casa. Yo voy a la casa de un peluquero amigo, le mando un beso a Gustavo. Que estás mucho menos horas. No, y aparte tomamos mate. Claro, es otra historia. Entonces estás con toda la tintura en la cabeza y haces otras actividades. Sí. Igual más allá de lo de la tintura, vos sos muy joven, después cuando te empezás a poner más grande te tenés que teñir cada vez más seguido, esas son las malas noticias. Pero vieron que hay como una revalorización de la cana, por ejemplo. Sí, claro. A mí me encanta todo eso. Sí, sí, sí. Las minas que es como una tendencia, se dejan las canas. Yo te veo vos en ese camino. Yo tengo que reconocer que compré 2 tinturas y no me animé. Pero vos no tenés ni una cana. ¿Cómo no? Tengo un montón. Ah, sí. Sí. ¿Y te vas a dejar el pelo blanco? Me encanta, Fiorella. Sí, estoy un poco confundida porque me están saliendo las canas lacias. Entonces, me está arruinando la vida. Así que, no sé, veré qué hago en ese momento. Pero está bueno celebrar, ser lo que uno quiere. Yo me acuerdo, vos decías de la pata, tu mamá, me acordé una vez que fui a lo de Mirtha Legrand, que le conté como la misma naturalidad que me contás vos, que yo bajaba a atender a los deliveries y todo, y que andaba por el barrio en pijama y que sacaba a pasear al perro en pijama y casi se muere muerta. No, sí, claro, porque Mirtha, no, eso no es un concepto que no... Pero es generacional también. Claro, sí, obvio, obvio. Sí, mi abuela no sale, o sea, se levanta, abre los ojos, el labial. Lo primero. Eso era muy de la época. Sí, pero sin espejo. Ya se conocen. Y usa el labial y se hace también rubor. Es como con el labial soluciona todo el maquillaje de la cara. Es como también, que es zapa, acá no hubo espejo. Bien. Y mi abuelo estaba muy pendiente de la moda. Siempre combinaba las medias con el saco. ¿A qué se dedicaba? Porque a veces es un vicio profesional. No, era odontólogo. Bueno, quizás. Igual combinaba el anillo con el pañuelo. Súper coqueto. Totalmente. Hasta el último día, ¿eh? Elegía las medias. Hay algo que de estar desarreglada que está buenísimo. Justo tocando. No, pero a ver, esplayate, porque como que sería algo así como que ser mugriento está buenísimo. No, 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 no la mugre, vos sí, la mugre. Lo de ella sí. La bata, lo de tuya es la mugre. Lo de ella es mugre. No, pero hay algo que estar sin depilar o que estar así como libre. Libertad, libre. Claro, hay algo que eso. Siento un placer de estar un poco manchada la ropa de comida. Se rompe la ropa y no se cose, se tiene así, porque eso muestra también lo que pasó en tu vida. En las vacaciones yo uso creo que el mismo short los 20 días. Sí. Chicas, por favor, voy a pedir la pausa porque ¿Te da? Yo soy crota y demás, pero me acabo de deprimir entre los agujeros de una. La vamos a la pausa.
aquí en el corte admirando los ojos de Fiorella. No había reparado, dire, hacele un plano, mira, Fiorella, mira los ojazos que tiene esta mujer. China, no, no se me ven. Pero qué lindo color de ojos. Abrí todo el tiempo los ojos así. Bueno. Bueno, y con estos ojos bien abiertos le voy a pedir al Don que me ayude, que nos ayude a pensar la última consigna de esta emisión, como decían las abuelas. Valeria, le propongo que desde nuestro presente repasemos un poquito el pasado. Va a ver que entonces el futuro se va a ver más claro. Es hora de hacer un balance. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo peor que nos pasó? ¿Qué aprendimos? ¿Cuánto crecimos? ¿Le parece bien? Vamos. Bueno, dijo el Don balance. Puede ser reflexión, como a ustedes les agrade. El del medio está paradito acá en el presente, los otros hacia atrás, hacia adelante. ¿Cómo te encuentra la vida hoy, Andrea? Bueno. Viste, acá sencillito viene. Bueno, la verdad que llevo la mochila mucho más liviana. ¿No? ¿Qué mochila? Y la mochila de cuando uno era chica o adolescente, ¿no? Y uno le pasan cosas. Dejé la tragedia griega un poco, entonces la mochilita se alivianó. Pero está, a veces se pone más pesada, a veces más liviana. Y entonces, bueno, la terapia ayuda un poco y todo esto, ¿no? Como que no te regodeas más en el sufrimiento. Claro. No, bueno, tampoco, no más, pero bueno, la llevo, digamos, mejor. Está bien. ¿No? Digamos, aprendí como a dejarlo un poco. Ok. ¿Qué más? Viste que nunca falta un pelotudo y voy a jugar ese rol en este momento que te dice, Andrea, ¿sos feliz? Me hace acordar a alguien eso. No, yo te voy a decir como una... Te voy a responder pelotudamente. ¿Crees? Como la tele. ¡Sí, re! La felicidad es de a rato, Valeria. ¿Sabes que no sé a quién te referís? Te juro que no lo sé. No, te contesté pelotudamente. Es que es así, la felicidad es de rato. Sí, ahora soy feliz, por ejemplo. Pero brindemos por pero eso. Pero por favor. Por la felicidad. Y sí, con champán, ¿cómo no? Claro, felicidades. Chica, felicidad, señor. Felicidad. Che, Connie... La sucia sería como después de la confesión. Tremendo. Te fuiste con un apodito, ¿ah? Te fuiste con un apodito. Y la sucia. Hashtag con la sucia. Con el unipersonal. Lindo, porque mi abuela lo va a estar viendo y dice, es con sucia. Bueno, pero te regaló una linda bata. Sí. yo siento en este momento que, no sé si es adultez o qué, estoy como valorando más esos momentos de compartir. Parece estúpido. Qué lindo, ¿no? Pero no, bueno. Es como estoy con mi mamá y con, no sé, con mi abuela y me hacen estar como re presente, ¿viste? Estoy con mi sobrino y es que a veces estás y no estás. Eso se llama gratitud. Bueno, claro. Estoy en ese momento. Qué lindo. Pero creo que hay una parte de que empezás a decir, bueno, no estoy tanto en el boludeo y estoy más en tener una charla y tener la charla. No estar con 80.000 cosas a la vez, sino estar como presente. Que también es un ejercicio. Sí, claro. Porque a veces uno no se permite, y también eso te pone en un lugar mucho más sensible, de incluso de y, ¿no? De conectar. De registrar. Y además se sufre, pero no me gusta la palabra, pero sos más vulnerable cuando estás presente, ¿viste? Pero está bueno. ¿A ti, niña? ¿Cómo te encuentra la vida hoy? Uy, ¿te acordás del póster de la película Comodines? Que están como saltando del fuego, de la bomba que explotó atrás. Ah, bien, bueno, brava. Sí, estoy. No, me estoy ¿qué explotó mudando, en tu vida? ¿Qué explotó en tu vida? Explotó todo. No, me separé hace muy poco, me estoy mudando, entonces estoy como dejando un montón atrás. Y soltando. Como floreciendo. Está bueno, sí, floreciendo. Sí. Está bueno. Floreciendo, hermoso. Dejando atrás una parte de tu historia y empezando a componer la nueva, sería. Sí. Te replantaste, ¿no? Como la... Está buenísimo. Sí, como eligiendo por esto, un poco, ¿no? También. Que, está bueno. Que sí, que no. ¿Más cualitativa? Puede ser. Sí.
¿Nancy? Bueno. Viste que acá viene livianito, ¿eh? Livianito tranqui. Livianito. Yo bueno. Dije, bueno, pusieron tres muñequitos, vamos a hablar de frivolidad. Pensé que todos eran naif cuando vinieron los muñecos. Dije, bueno, tranquilo. No, yo me siento bien, un poco parecido a Connie, viviendo el presente, sobre todo porque Benicio, mi hijo, tiene 4 años y naturalmente claro. Me hace todo el tiempo estar en el presente y disfrutando, ¿no? Que es tan difícil estar en el presente. Uno dice, ah... ¿Viste? Y es como el presente se construye un poco del pasado y es lo que construye el futuro también, cada momento presente. Habla hoyo. ¡Opa! Para todos. Para está todos. Bien. Está muy bien. No, pero sí, a mí me cuesta puntuar mucho estar en el presente. Entonces, estar lográndolo me parece un mérito. Eso se llama estoy madurez. Disfrutando, sí. Creo yo que me sí. Tatué una aquí ahora para recordarlo todo el tiempo. Acá. Y a ver, deja la manito así, así te la muestran. Ahora aquí dice ahora. Aquí ahora. Vos te lo tatuaste ahí y yo me lo pegué en la computadora. Muy bien. Ah, mira. Sí, tengo un post-it que en la computadora que dice aquí y ahora. Yo me lo voy a poner la bata entonces. Y vos la bordaste en la bata sucia. Con el dedo. Pero es un concepto tan aparentemente sencillo, pero tan profundo a la vez, de estar presente, que nada, que es un ejercicio para mí por lo menos, ¿no? Un ejercicio constante, decir, ah, ok. Bajar, aquí y ahora, porque ayer ya fue y mañana quién sabe. Doncito querido, ¿y usted está aquí, ahora? Claro que sí, Valeria, siempre estoy aquí y nunca la voy a dejar, ya se lo dije. ¿Cuántas veces? Tom. ¿Sabe qué? Además le quiero agregar, cada vez que nos encontramos me siento más agradecido por la posibilidad de estar juntos. La palabra se hace fuerte cada vez que uno habla y sobre todo cuando uno escucha. Y así podemos evolucionar. La palabra es un don y hay que cuidarla, así que quiero dejar esta última palabra a modo de sello personal. Gracias por ser parte de este gran show de la palabra. Chao. Y este es el momento de las gracias a las invitadas, hermosas compañías. Hoy a los amigos de la Brioche Doré que nos endulzan las veladas con sus exquisiteces. También a la gente de Medias Mora, que visten nuestras patitas con elegancia y... para vos, para la bata y para estar glamorosa, mira. Bueno, chicas, gracias, no, a ustedes. Gracias a vos. Gracias a vos. Hace mucho que no te veía. Es un placer verte otra sí, vez. Sí, siempre con mucho cariño. Sí. Y me cuentan ahora en dónde andan. Sé que andan varias de ustedes por el Chacarería. Así que arranco usted, Nancy. Voy a estar el 14 de septiembre en General Rodríguez, en el teatro. Y el 20 de octubre en el Chacarería. Qué bueno, haciendo otro espectáculo. Puta madre se llama. Puta madre. Puta madre. Me encanta, con mucha fuerza. Con mucha fuerza, sí. Sos una de las angelitas de Brito. Con Ángel de Brito, todas las mañanas por Canal 13, de 10 y media a 12. Te seguimos estamos viendo entonces. Sí. Y bueno, espero verte más pronto por acá por la vida. Cuando quieras. Yo este viernes estoy en La Plata haciendo mi unipersonal en Teatro Bar. Mi unipersonal de stand-up totalmente innecesario. Después me voy a México. Que hago totalmente innecesario el título o es innecesario hacerlo. Después me voy a México. Estoy un mes en México medio... Lindo. Disfrutando haciendo también comedia. Con la Lorca, ¿no? Con mi amiga Vero Lorca, sí. Y después unas comediantes mexicanas de allá que las amamos. Y después vuelvo en octubre y noviembre y sigo en el Chacarería como siempre. Qué bueno. Me encanta que hayas venido una vez más aquí. ¿Fiorella? Bueno, yo voy a estar todos los lunes de septiembre en micro stand-up, que queda en microteatro en Palermo. Es hermoso. Qué bueno. Es hermoso. ¿Qué vas a hacer ahí? Vengan a verlo. Es temático, porque cada mes es sí, un tema. Claro, es el amor. El amor. Y el show se llama Homeless. El mes pasado fue el dinero, que el amor Homeless es hermoso. Homeless. Qué bueno, qué es bueno. Es como una mezcolanza entre... Es una lesbiana sin casa. Homeless. Ah. Bueno, cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Totalmente. Chicas, gracias por haber compartido esta noche. Y a vos, gracias por estar siempre ahí del otro lado y acá en nuestros corazones. Nos vemos. Chau.